Continuamos con Lady Di y su gimnasio. Y con Memo Velázquez, que está avalando esta situación, ¿verdad? Claro que sí, mire, yo tengo un concepto muy especial con luchadora Lady Di. Me tocó referirle a ella en el Casablanca. ¿Sí o no? Sí. ¿Está? No crean que no he hecho mentira. Y la verdad, desde tiempos atrás, de los ochentas que yo refería, nunca me ha gustado referir a las mujeres. Pero ella, de veras, respetuosa arriba del ring, puso a su contrincante en las cuerdas, le dijo, cuerdas, y soltó. Cosa que no había visto yo desde los ochentas. Entonces es una persona respetuosa que se sabe el reglamento bien, porque yo lo constato, porque lo aplicó en ese momento cuando yo entré a aplicar ese reglamento de las cuerdas, y ella lo hizo. Entonces, para mí, Lady, a lo que he observado, es una lucha que ha desarrollado con diferentes luchadores de México que han venido y locales, mi respeto para Lady. Bueno, muy bien. Respeto para todos, pero continuamos con el gimnasio. Ok. Llega alguien al gimnasio, supongo que los evalúas, dices, bueno, vienes, hay un costo, como estábamos platicando hace rato, pues hay luz, hay agua, hay lugar y todo, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿De qué año, de cuántos años los aceptas? Y ya me dijiste que les das diferente entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces, depende de sus capacidades y sus horas. Depende de sus capacidades y todo. ¿Qué? Pero ¿a cuáles les ves proyección? O sea, ¿sabes qué? A los que tienen 15, a los que tienen 18, a los que están más maduros, a los jovencitos que están. Porque yo pocas veces, yo le pregunté a Memo y me dijo que mientras el padre de familia autorice, puede luchar a menos de edad. Sí, pero yo no lo he visto mucho porque es un deporte de alto riesgo. No he visto muchos contados menores de edad que suban a luchar. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? Yo estoy con una autorización de mi mamá para poder subir. Ok, ¿a los cuántos años? Tenía 15. Iba a cumplir 16. Me estaba en proceso para cumplir 16. Te digo porque fue una larga experiencia en que mi mamá me dejara luchar. Entonces, pero sí, dependiendo yo por cómo la comisión, yo la verdad, cuando estaba la comisión de Memo Velázquez y cuando me tocó a mí hacer el examen, ahorita me estuve acordando de algo, que si lo voy a decir breve para que se recuerde aquí el señor Memo Velázquez. Cuando yo estaba por ahí, que me dijeron, ya estás puesta para hacer un examen, pues yo fui a la comisión con mis demás compañeros y a mí me dijeron que no, que porque no era la única mujer, entonces que me esperara, que hasta que hubiera más talento femenil para hacer un examen. Pasó, hicieron el examen mis compañeros. A la siguiente semana Memo Velázquez nos visita al gimnasio para entrenar. Y pues a mí se me hizo un entrenamiento normal, pesado, pero normal. Terminando la clase, pues le doy gracias por la clase y me iba a retirar. Y me dice, felicidades, pasaste tu examen. Y yo, ¿cuándo? Entonces fue tan... ni supe ni cómo hice el examen, pero hice el examen de lucha. Entonces, como era menor, pues sí necesitaba una carta donde mi mamá pudiera hacerse responsable por cualquier cosa. Ya hasta cumplir mis 18 años, Memo Velázquez me dio la licencia bajando de luchar en el auditorio. ¡Qué momentos tan bonitos! Y qué bueno que lo platicas, porque pues ni yo sabía eso. Sí, ¿tienes aquí? Sí, qué bueno. ¿Cómo tú le diste la licencia a él? No sé si la cobré. No, es lo que me dice, no es mi primera licencia, fue casi. Era Linito, todavía me tocó. Todavía tuve la fortuna de que me tocara Linito. Ahora, ¿qué, entonces continuamos con, cómo los escoges para tú si puedes entrenar ya más libre, por ejemplo, lucha libre, porque ya es avanzado? Primero, ¿qué les enseñas? Pues lo que es tumble y maromitas, todo lo que es la base de la lucha libre, cómo caer. Entonces, yo no limito a nadie. Yo voy entrenando, voy viendo las aptitudes, voy viendo... Ahora sí que hay niños que ya vienen natos. Es lo que tengo, niños que están pequeños de edad,
pero vienen natos, dices tú, hasta le sale mejor que a mí. Entonces, te digo, ahorita lo que, creo que la juventud viene con un chip distinto, ¿no? Porque he tenido niños que a lo mejor llegan adolescentes y el grande no aprende rápido, pero el niño ya te sabe hacer todo el maromo para frente, para atrás, está un resorte, ¿por qué no? Entonces, pues ahí es como yo les digo, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? A los 6 meses tú ya vas a aprender toda la lucha libre, porque no, es cierto. Entonces yo te voy diciendo, vas aprendiendo, te voy enseñando un poco más. Entonces creo que ahorita del más chico que tengo, tiene 10 años, tenía uno más menor, pero ya dejó de asistir porque ya estaba muy chiquito. Y ese niño de 10 años es un microbio de niño, está bien chiquito, pero le digo que parece mini rey misterio porque hace tantas cosas que dices tú, wow, qué talento tiene. Entonces ya ahorita ese niño te resortea, te hace entradas y salidas, te hace todo el tumbling, te lo puede hacer. E incluso yo hasta le digo, yo, si tú te ponen a hacer un examen, creo que hasta lo pasas. Si has cerrado los ojos por el que trae condición, trae bases, trae todo, entonces... Pues te digo, cualquiera de los niños que... A esa edad son una esponja. Ándale. Mira, la preocupación de nosotros es... Otro día fui a un lugar y vi a unos chavaquitos en una arena de 8 años, 7 años, haciendo todo, pegándose en el pecho, pegándose en las piernas, haciendo eso. Ah, y se caía el otro, como los que veíamos en el gimnasio, perdón, como los que vemos en la calle. Uh-huh. ¿Te acuerdas de los niños de la calle? Uh-huh. Se pegaban en la pierna para hacer eso, se pegaban aquí, se caían, sillazo, ponían la mano aquí en el, para que, o sea, aparentaban hacer cosas. Entonces, ¿tú qué dices de eso? ¿Qué opinas de eso? Pues fíjate que eso de niños luchando se ve más en Ciudad de México. Yo he visto niños muy pequeños luchando, que hasta parecen minis, pero no, son niños. Yo, parte del gimnasio, creo que de la disciplina que les doy y el valor a la lucha libre es eso. Muchos llegaron y niños que dicen, como dices tú, que se pegan la piel. Uy, no, castigo total, les digo. Y te digo, creo que si los invito, cuando ustedes gusten ir a ver una clase, vean el respeto que se les dan a la lucha, el amor que le entregan y la pasión. Y eso creo que es, pues se lo hemos inculcado tanto como yo, su servidora, y los compañeros que me han apoyado a dar las clases. Pero hay gente que pues se burlan del deporte o, como dices tú, hacen cosas... sí salen a lo mejor de la calle, pues ahorita los luchasolos salieron de la calle y mira ahorita la verdad que están siendo buen, ahora sí que están rompiéndola, pues siendo muy buena parte de la lucha libre a nivel hasta americano, porque ahorita ya están yendo más a Estados Unidos. Pero pues es todo el respeto que le dan, creo que lo que le inculcan, por a mí, mi parte, yo creo que es lo que conlleva a decir, si realmente amas este deporte, pues lo respetas y lo cuidas, ¿no? Ok, Eli. Yo realmente te felicito, gracias entre la gente y niños. Pero amigo, yo no tengo nada contra ti ni con nadie, sinceramente te lo digo. Es una opinión muy, muy personal. Cuando yo entré a este deporte, mi padre me dijo, yo tenía 22 años, si entras a este deporte, vas a sacrificar a tu familia, y cuando llegas a una edad, los golpes te van a salir. Yo te tengo encima los hombros, las rodillas, allá el profesor Francisco también está lastimado. Entonces, vemos, perdón. Memo Velázquez casi no. No, estoy completo. Es el único que ha salido completo que entró allí en el récord que nunca se ha lastimado, ¿ok? Entonces, está bien que me enseñen de chicos, pero a X edad, para mí todavía está muy chico, debería estar. Digo, ellos dijeron de 15, sí, yo digo de 17, porque el cuerpo ya está más maduro, más fuerte. Porque vas a ver si hubieras aceptado a van a azotar, caer hacia afuera, vas a brincar, y todo eso a la larga te afecta. Porque mira, yo ando bien lastimado. Todos los que nos dedicamos a esto estamos lastimados. Ve todos los veteranos, yo no conocí a un veterano que esté enterito, todos los que no le duele el cuello, las rodillas, los tobillos, las operaciones, todas.
¿Todo eso me va a pasar a mí también? A ti todavía te falta, apenas vas empezando. Ahora que estás joven, está bien. Entonces, lo importante es, yo siempre, pues, está bien que los niños, si estudian, está bien y realmente me gusta, pero a la larga se le está afectando físicamente. Es mi opinión muy personal. Pero bueno, de eso y más estaremos hablando a la próxima. Bien, dicho.